El cementerio inglés de Málaga fue el primer cementerio protestante de España. Hasta la creación de este cementerio en 1831, la muerte de un protestante en España suponía un problema muy serio, ya que los cementerios estaban santificados a la fe católica y no se podían enterrar los cadáveres de quienes no profesaran dicha religión. En Málaga en particular, para realizar estos enterramientos, las autoridades locales solo permitían llevar los cadáveres a la playa de noche para ser enterrados de pie en arena, dejándolos a la merced de las olas y los perros. En 1824, William Mark fue nombrado cónsul británico que dedicó su esfuerzo en buscar un terreno que sirviese de cementerio para que los miembros de su comunidad pudieran recibir un enterramiento digno. Finalmente, en 1829, las autoridades malagueñas le cedieron un terreno en las afueras de la ciudad, constituyéndose así como el cementerio protestante más antiguo de la España peninsular. Según el registro de enterramientos, la primera persona que fue inhumada en el nuevo cementerio fue George Stevens, propietario del bergantín Cicero, que se ahogó en el puerto de Málaga en enero de 1831. Posteriormente, ese mismo año, se levantó un muro y la primera persona en ser enterrada intramuros fue Robert Boyd, fusilado en Málaga por su participación en la insurrección fracasada de los liberales en diciembre de 1831, junto con el general Torrijos. Muchos personajes que han contribuido a que la ciudad de Málaga se configure tal y como la conocemos hoy en día se encuentran enterrados ahí. En 2006, la propiedad del cementerio se traspasó a la Fundación Cementerio Inglés de Málaga, una entidad sin ánimo de lucro fundada para preservar, mantener y administrar el cementerio como parte del legado histórico de la ciudad. El Cementerio Inglés de Málaga fue nombrado Bien de Interés en 2012 y está registrado en la Asociación de Cementerios Significativos de Europa gracias a su gran valor artístico, histórico, literario y botánico. La entrada, guardada por los leones del Imperio Británico, constituye el símbolo más reconocible del cementerio de cara a la ciudad. Justo después se encuentra la Gate House, que data del 1856. De estilo neogótica, fue durante más de un siglo la vivienda habitual del guarda del cementerio. Actualmente cumple las funciones de centro de visitantes. Este es el monumento a Robert Boyd, que Robert Boyd, bueno, fue un héroe que fue fusilado en las playas de San Andrés por ayudar al general Torrijos en su pronunciamiento militar, fletando un barco que lo trajo desde Londres a la península. Su cadáver fue el único de los fusilados que fue separado y, bueno, su cuerpo descansa en el cementerio primigenio, que está un poquito más arriba, y fue la primera persona enterrada en este lugar. Aquello es la parte más antigua del cementerio, que ahora iremos. Aquella parte es donde está a la mayoría de años enterrado. Vamos a esta parte de aquí. Aquí se encuentra el poeta Jorge Guillén. La tumba de Jorge Guillén y su mujer.
Estamos ante el monumento aquí a la... Bueno, ahí tenéis el nombre. Nesenú. Que bueno, es la tumba de los 42 oficiales y hombres de la Marina alemana que perdieron la vida cuando naufragó el barco escuela que llevaba ese nombre, Nesenú, ¿cómo se diga? En la bahía de Málaga el 16 de diciembre del año 1900. Y bueno, gracias a la actuación del pueblo de Málaga durante el naufragio, se le concedió a la ciudad el lema de muy hospitalaria. El pueblo alemán, en reconocimiento a Málaga, le donó el puente de Santo Domingo, conocido hoy como el puente de los alemanes. Bueno, seguimos aquí recorriendo el cementerio. Vean la lápida aquí. Me pisa el vestido. Sí, detrás. Podéis ver el estado en el que se encuentran algunas lápidas. Que están destrozadas, vaya. La mayoría están caídas, otras rotas. Vean esta, ¿cómo está? Esta otra. Ahora vamos a visitar la tumba de la pequeña Violet. Y vamos a llegar al punto donde yo tuve una experiencia un tanto peculiar. Vamos a ver. Vamos bajando. Podéis ver alguna de las tumbas. El estado. Ahí se escuchan los compañeros de hablar. La cruz celta. Vamos a continuar. Con cuidado de no pisar ninguna tumba.
Bueno, y ahora os voy a enseñar el sitio donde tuve una experiencia un tanto extraña, que fue justo en esta curva, justo aquí. Estaba yo aquí. Estaba grabando esto. Todo el suelo estaba lleno de hojas. Muchas más hojas, evidentemente, de lo que veis por ahí. Y escuché como unos pasos de correr pisando la hoja, de pasar delante mío. Y escuchar la voz de un niño. Escuché la voz de un niño, pero bueno, como esto está rodeado de casas, pues yo tampoco no le di importancia. La sorpresa fue que al llegar a casa y meter los vídeos en el ordenador, salió una psicofonía de un niño, súper curiosa, diciendo un fantasma, o sea, como si me viera a mí como un fantasma. Yo me quedé alucinando, vaya. La pondré por el vídeo para que la escuchéis. Esta es la tumba de Violet, de la pequeña Violet. Aquí, esta tumba es conocida y es famosa aquí en el cementerio. Como veis, murió con tan solo un mes de vida. Nació el 24 de diciembre, 58. Murió el 23 de enero del 59. Qué lástima, con un añito. Y lo que reza la leyenda es lo que dura la violeta, o sea, un mes. Esta es la tumba de Violet. Qué triste. Bueno, pues vamos a entrar a la parte más antigua de este cementerio, que fue lo primero que se construyó, vaya. El cementerio primigenio es construido por William Mark en 1831. Este recinto amurallado es el más antiguo de todo el recorrido y en él se encuentra el antiguo mortuorio. Las tumbas de su interior tienen una morfología muy particular, ya que están constituidas a base de ladrillo cocido con conchas cubriendo la parte superior. En el interior del recinto podemos encontrar numerosas tumbas de niños, víctimas de diferentes epidemias de mediados del siglo XIX. Miren la tumba, tan chiquitita. Vean esta tumba también. Estas dos, que son muy, muy, muy pequeñas. Esta es la parte más antigua del cementerio inglés.
en esta parte del cementerio tuve también una experiencia. Bueno, no fue exactamente una experiencia. Al meter los vídeos en el ordenador, vi que había un audio clarísimo, se escuchaba como si fuera otra persona más, vaya. En inglés, que decía, traducido al español, algo así como te atrapé o algo así. Esta es la tumba más conocida de este lugar, la más bonita también. La tumba de Ani, como se le conoce. Bueno, esta es la tumba de Ani, como podéis ver, que murió el 8 de junio de 1911 a la edad de 43 años. Vean la estatua, lo bonita que es. Y hay una leyenda sobre esta estatua. Estoy delante de la estatua de la tumba de Ani. Puse la leyenda en la página, pero la voy a contar igualmente. En cierta ocasión, cuando estaba el antiguo vigilante de aquí, Antonio Alcaide, observó cómo vino un hombre, así con la mirada perdida, ¿no? Y la cara un tanto extraña, se puso delante de esta figura a contemplarla fijamente. Cuando se acercó a preguntarle, el hombre le dijo que dentro de esta escultura se encuentra el cuerpo de la chica y que la estatua permanecería viva, por así decirlo, gracias al espíritu de la chica, que según dijo, se encuentra aquí. Esa es la leyenda de este monumento.